Buenas noches. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Pero estamos justamente desesperados. ¿Qué cosa? Yo hablé con ella y ella me contestó. No quiero entrar a mirar a hablar. Van a entrar. ¿Dónde está ella? Está bien. Ahorita vamos a ingresar. No, no, no. Calma, tranquila, calma. Ana, ¿qué le han hecho a mi hija? Por favor, estoy desesperada, es mi hija. ¿Qué cosa le pasó a mi hija? ¿Qué le ha pasado a mi hija? Vamos a ver, mamá. ¿Qué es lo que me quiere decir? Tranquila, hija. ¿Cómo te importa? No, es mi hija. Rosa, Ana, ¿qué tiene mi hija? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué le ha hecho daño a mi hija? ¿Qué? Rosa. No me digas que mi hija le ha pasado. Dime, pues. ¿Qué le ha pasado a mi hija? Por favor. Dígame. Yo soy su mamá, tengo derecho a saber. Yo hablé con ella. No. Por favor, ¿por qué me vienen así? Dígame algo de mi hija. Yo no voy a recibir. Juan, ¿qué es? Rosa. No, sí, te abre. Tranquila. Pero qué es. Yo soy su mamá. ¿Por qué no quiere que entre yo? Tranquila, tía. Tranquila, vamos. Yo hablé con ella en la tarde. Calma, ¿eh? Mamá, sí, es que tenemos que estar calma. Mamá, no está dentro tranquila y ya estoy tranquila. Mamá, está calma. ¿Qué pasó? Es que no la puedo dejar, mamá. ¿Qué tiene, mija? Háblame. ¿Por qué el médico le quita? ¿Le han pegado? ¿Qué le hicieron? Déjame, Juan. Yo lo sé, mamá, pero tiene que estar... ¡Marco! Ven, ábreme la puerta para ver a mi hija. ¡Rosita! Dígame ya. ¿Por qué? Ya, dime. ¿Te va a contar eso? Pero en el auto. Ya, te va a contar eso, vamos. ¡No! Tranquila, hijita, tranquila. ¡No! ¡Hijita de mi alma! Yo hablé contigo. Yo hablé contigo esta tarde, Rosita. ¿Por qué no fuiste a la casa, mi vida? ¡No, hija mía! Yo no voy a permitir que mi hija le haya muerto. ¡Mueva, Rosa! ¡Rosita! No, yo me quiero ver a mi hija. Niño. Sí, sí. Agua.
Agüita, señora, agüita.